Ahora sí que con una mano, porque mire, la otra la tenemos ocupada. Tenemos piel. ¡Salud! Oigan, salud. Miren, gracias a el señor Cantarito aquí en El Paso, Texas, que nos gracias. Mandó estas bebidas. ¿Sabes? Están deliciosos, sí. En serio. Bebiditas preparadas por si no les gusta como que el sabor tan fuerte de licor. Y la verdad que sabe. Sin alcohol y con. Sin. Ajá. Ah, no, ahorita sin alcohol, pero los preparan con sí, alcohol. Pueden preparar. Si quieren. Entonces, hipócrita, Suri, por favor. No, oye, bueno, la mía no. La mía no. Y lo padre de esto es de que ellos hacen paquetes para sí. fiestas. Entonces, si tú tienes un evento, puedes hablarles y puedes decir, oye, tenemos un evento de 20 personas, tráeme jarritos para 20. Tus cantaritos. Cantaritos. Qué padre. Está muy padre porque sí. aparte la bebida sabe diferente. Y está la caja con todo separado. O sea, uh-huh. si algo no te gusta, si le quieres quitar o poner, ahora sí que bebida a tu gusto. Ay, sí. Qué muy rico, señora, muy rico. Oigan, y pues bueno, ahora sí vamos a volver a presentar que ya las vi ustedes, ¿verdad? Pero mire, la guapísima de Suri. ¡Guapísima! Gracias, chicas. Y por otro lado, la guapísima de Patty. Oye, me voy a parar. ¡Todo eso, Pati! Me estoy muriendo. Oye, y también por este otro lado tenemos a nuestra angeloterapeuta de cabecera. Así es. Sí, ¿no? Ella es Ro Orona, que ustedes la ven todos los viernes que hacemos live en Facebook. Pero aparte de este live, pues también ya has estado varias veces con nosotras. Y en radio, eras constante, ajá. etcétera, etcétera. Ya te conocen bastante. Sí. Ya, muchas gracias. Y ahorita que estamos aquí en Televisa, pues qué mejor que no habíamos tenido a un tarotista desde que estamos en Televisa. Aclaro. Aclaro. Porque yo sé que usted que nos ve dice, ay, mienten. Pero aquí en esta casita nueva no nos había tocado. Y pues qué mejor que estés aquí para que nos digas, pues qué onda, ¿no? ¿Qué onda? Ro, ¿cómo has estado? Muy bien, muy, muy bien, gracias. ¿Vienes canalizando? ¿Vienes preparada? Vengo... ¿Vienes relajada? Relajada. ¿Ya te tomaste tu cantarito también? Ya, estoy en eso. Ok. Tengo que decir que la primera vez que vino Ro, estaba sentada y la estábamos entrevistando, entonces empieza a decir que siente cosas y luego volteo yo a verle el brazo, no sé por qué me dio el instinto de voltear y la piel chinita. Y luego se empieza a hacer así y yo, no mames, algo está pasando. ¿Sí siente? ¿Y luego? Sí, sí, entonces, y luego empezó Ro, es que siento algo. Y de hecho le estábamos preguntando cosas de que nosotros no sabíamos del tema. Y Ro, es que siento algo. Bueno, tuvimos que hacer casi una danza no sé a dónde y ya pudimos sacar ese algo. ¿Y qué era lo que sentías? Pues energía como muy concentrada. Ajá. Fue cuando se apagó la sí. luz. Ajá. Ajá. ¿En serio? Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo sientes la vibra aquí? No, ahorita ya es bien diferente. Es que no está Iracema. Sí, como la chava no ha venido. O sea, todo aquí es paz y tranquilidad. No te creas mucho nada. Oye, pero Ro, ellas dos no les ha tocado que tú vengas y que tú saques tus cartitas de Los Ángeles. Oh. Entonces, dime, aquí estoy. Antes, batería dispuesta, antes de ¿verdad? Que nos hables de cómo podemos canalizar o limpiar tu casa y que huela rico. Y aparte que no haya malas vibras, o que si fue tu suegra y no te cae tu suegra y quieres que se vaya esa cosa que traen las suegras normalmente sí, esa mala energía. Sí, entonces, ¿cómo la podemos hacer? Antes de entrar a ese tema, pues, ¿qué te parece si sacas las cartas? Va, yo digo que sí, porque pues ya, o sea, mira, ya estamos aquí con el pistito, ya estamos aquí platicando que tiene. Oye, delicioso por cierto. Uh-huh. Sí. Yo sí los súper rico. Vengo llevando a mi evento. Sí, la verdad. Me dan un descuentito ahí. Mira, Ro aparte siempre hace eso. Mendiga. Que me caiga. Ahorita les doy su bañada. Sí, por favor, que se vayan los malos espíritus. Oye, sí. Necesito una limpia yo. Sí, ¿podrías explicarnos un poquito las cartas, de qué tratan, qué es lo que puedes decirnos con ellas? Estas cartas son de los arcángeles. Yo trabajo con los ángeles, arcángeles, y estas cartas son específicamente de los arcángeles. Es tarot. Y pues mira, traen a todos los arcángeles y digo, yo las uso como herramienta para abrir canal. Entonces hay veces que abro cartas y nada más saco una o dos y empieza a bajar toda la información, o hay veces que saco cartas y nomás no baja información. Entonces depende mucho de cómo llegue la persona. Okay. Y qué tan como la energía y del canal y todo. ¿Te acuerdas eso? Que okay. nos dijiste el ángel de cada una. Sí. ¿Puedes de ellas dos? Sí, dame chancita y luego te digo, pero... ¿Cuál es tu nombre? Patty. Patty. Patty Maese.
Fátima, ese Uriel. Uriel está súper presente contigo. A ese sí ya lo detecté. Uriel. Luego. Uriel, ajá. ¿Y es el arcángel de qué? Arcángel Uriel te ayuda a abrir caminos, te ayuda a abrir la economía, a equilibrar tu relación con la economía, con la abundancia. Money. A nivel negocios también te da como la creatividad para poder hacer buenos tratos, buenos negocios y nuevas oportunidades. Ay, sí, pues sí, qué sí, bien, va muy bien, contigo. Muy sí, bien. Uh-huh. Sí, Uriel está súper presente contigo. Gracias. Ahorita que me llegue. Suri, ¿verdad? Todavía no te Suri. Llega. Todavía no te va. Fíjate, hasta para el arcángel era lenta. Y esto de la energía, porque yo sí creo en eso. Todo es energía, todos llevamos energía. Arcángel Ariel está contigo. Ariel. Ariel. Uh-huh. Y a lavar ropa, mi reina. ¿Y de qué trata el arcángel Ariel? Sabes que es un arcángel muy femenina y te ayuda mucho como a salir de tu zona de confort. Te da mucha fuerza de salir de esa zona de confort, de arriesgarte, de como de potencializar tus dones femeninos. Probablemente también traigas algún don como con la naturaleza, con la tierra, animales. Fíjate que ya me habían comentado eso, ¿eh? Algo por ahí. ¿Sabes qué? Anteriormente una persona me dijo que cuando me sintiera triste o desesperada, que yo buscara actividades con la tierra. Ok. Con los animales. Ok. Uh-huh. Sí, Ariel te ayuda mucho en eso. Ok. Ok. Muy bien. Pues échales tus... ¿Quién primero? Primero tú. Aquí empieza primero Pati. Sí. Nosotras estamos Pati. Bien curtidas. Mientras le tomamos. Usted en casita vaya haciendo... Ah, por cierto, si usted está en casita en este momento, recuerde que este programa es... pregrabado, pero puede mandarnos sus preguntas o sus saludos o lo que usted quiera al 915-256-5552. ¿Sí? 216-5552. Ok. 915-216-5552. Mande su mensaje de texto o su WhatsApp y con mucho gusto mandamos saluditos. Oye, yo creo que el tema este es súper diverso, entonces igual si la gente le gusta que por ahí nos comente, nos mande su mensaje y por qué no hasta hacerle una lectura a alguna persona que nos esté viendo ahí en casa. Sí, claro. Que estén esperando luego. Ahorita hacemos un live. Un live o algo para que la gente se gane algo. ¿Ver? Va. Claro. De ropos, ya dijiste. Pues ya. Échale de tu ronco pecho. Va. ¿Alguna pregunta en específico o el mensaje que El mensaje que tú sientas sobre mí? Sí. Lo que sea. Lo que sea es bueno ahorita. Sí, lo que sea es bueno. Cualquier información. Sí, todo bien recibido. Si te hablan mucho como del área de negocios, área de negocios, área de socios, sobre todo, que escojas bien los socios, analízalos bien, pros y contras, para que puedas tomar una decisión balanceada. Tienes que tener paciencia, saber analizar la gente que está a tu alrededor en el tema de los negocios. Ok. Oye, andas como que... Sí, Pati, para hacer dinero. Pati, sí. Dinero. Ajá. Eso. I'm ready. Sí. Me gusta. Uh-huh. Tengo unas cosas ahí que... Cocinando. Sí. Mira, nos tenemos que ir a corte comercial mientras te concentras y le echamos algo a Suri. No le cambien, nosotras somos... Medias de seda. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad, con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213, Home Clinic. Clínica de Medicina Familiar. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide?
Mira, digo. Es que le estamos haciendo muchas preguntas. Al mismo tiempo dice Carla, no, no. Espérense. Calmad. Sí, calmad, porque es información no que dijo cura. Así, ayer, como dijo, en el programa. Así dijo. Sí, sí, porque la plática mujer histérica. En los breaks está muy padre. A ver, pregúntale lo que... Ah, no, le tocaba a Suri primero. Ah, sí, sí, mensaje. Igual, mensaje abierto. A ver, ¿qué te dicen? ¿O a quieres ver algo específico? No, tú dime mensaje abierto igual, a ver. Yo digo que preguntemos del amor. Ah, ahora sí, oye, ¿sí? ¿Verdad? A ver, dime, necesito saber. Qué aburrido, pero no, pero a Suri. A mí, la verdad, en cuestiones del amor, no sé. ¿Cómo andas? Cuéntanos. Trae tiempo, pásenme el vodka. Pásenme el vodka. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Cuál? Déjame, le doy un patadón a Carla. Es que no digan cuál, mejor que el. Bueno, Arcángel Raguel se te manifiesta y el Arcángel Raguel es el arcángel de las relaciones y te habla como de justicia a nivel de relaciones, a nivel pareja. Se está enfocando mucho a nivel pareja, entonces no sé si estés pasando por alguna situación como de me siento y entonces ríes. O algún tipo de injusticia que estés sintiendo en alguna de tus relaciones. Uh-huh. Y pues el equilibrio, o sea, conéctate con la gente. Reírse, por favor. Que se siente como, a ver, no, y se siente qué, como una situación que no es justa para ella. Ah, como okay. Algo injusto para y ella. Sí, totalmente. Sí, pues estoy así. Totalmente, estoy pasando por una situación muy difícil. Ajá, Raguel te va a ayudar en ese tema y pues sí, con Raguel. Okay. El amor de Carla. Ay, no, pero ya. Dame siempre esa pregunta. Oye, ay, échale, mi amor. El amor. Quieres saber del amor. A ver, ¿cuál de todos? Que nunca pregunta eso. Nunca en mi vida he preguntado el amor. ¿No? Nunca. ¿Por qué? Dinero. El dinero es lo que más padre. A ella sí, ¿le cuál amor? A ver si es cierto. Pero es que soy bien conocida. Soy alguien chiste. Ay, es que yo creo que llegas a una edad que dices el amor, pues. Pero. Mira, ni digas eso porque esta nos hace ver como zombies. ¡Ay! O sea, ella el otro día dijo que nosotras éramos unas señoras viejísimas. Yo lo dije a usted. Y que odia a Sori. A Sori, a Sori. A Sori. Déjemelo, y más motivo. Qué mentirosa. Que yo solamente dije, le hablé de usted, no sé quién, y usted es ahí. O sea, dicen que porque le hablo de usted ya es porque no me es una vengas, persona. Somos señoras. Mentira. Tú dijiste viejas lobas, quién sabe qué, y uno tiene 35 años. Imagínate. Pero no me refiero a viejas lobas, me refiero a las mayores de 35. O sea, ya valí. Me refiero a que como soy la más chiquita, me dan carrilla. ¿Cuántos años tienes, Suri? Tengo 24. Ay, yo puedo ser tu mamá. Te voy a adoptar. Ah, es una mamá muy guapa. Puedo ser la mamá de Suri. Mi hijo tiene 25. Oye, ¿sí? ¿Sí? ¿Les puedo producir la película? Yo se la producí a mía la primera. Así que funciona. Dale, échale. A ver, si el amor de Carla es el dinero. No te creas. Ándale. Sí, mira, te sale Arcángel Rafael con la carta del amor, de las relaciones y... ¿Por qué las? Ah, no. ¿Las? ¿Qué dices? No te creas. No, las relaciones. ¿Sexuales? De todas. También se te manifiesta el Arcángel Gabriel y en esa conjunción te habla de manifestar una nueva relación a otro nivel o un hijo. ¡No! ¡No! ¡Un hijo! Otro hijo. Pero ¿otro también hijo? Te habla de que si quieres manifestar esta nueva relación o este nivel, o como un nivel más alto en la relación, tienes que soltar creencias y heridas que traes desde tu niñez. No, pero estúpida, oye. Pero estaba bien de boca. ¿De mi niñez? De tu niñez. Ok. Uh-huh. Pues sí, porque desde... Bueno, ¿para qué platico la vida de Carla? ¿Qué me importaba? No, pero es que en Televisa no se la saben. No. Nosotros no lo sabemos. A ver, platícala. Vino otra persona que le dijo que no, su no querer tener hijos era parte de su pasado, o sea, de su abuela, etcétera, etcétera, que tuvo de más hijos, etcétera. Entonces, por eso ella como que no le gusta tanto. Entonces, si quieres saber más de la vida de Carla, márqueme a mí. Puede marcar al 915, ¿no? Pero sí que tengo un hijo. ¿No podemos hacerle un amarre? ¿No te quieres amarrar? Un desamarre. Un desamarre, más bien. No, bueno, ya échale bien ahí. Ay, sí. Un desamarre. Dale. Sí. Un desamarre. De trompas. Ah, ok, la... No, bueno, que okay. Como que ¿qué le echaron a esto? Te lo juro que no tiene pista. Bueno, no, el nivel de Suri sí. Pues sí, ¿quieres preguntar algo? Lo admito. Bueno. El mío pero fue un piquetito. Sí, pues sí, a lo mejor de mi bebé, cómo va a estar el nacimiento. Si ¡estamos pregos!
Ah, sí. No solamente la visa tampoco. Sí, no. Sí. Todo muy bien. Viene a unir las relaciones, fortalecer relaciones. Ay. Viene a potencializar tus dones también. Ay, va a estar tan guapo. Y viene también, este bebé es una super mega bendición. Viene a sobre todo, es que sí, viene a potencializar tus dones. Es tu maestrita. Ay. ¿Y tú qué piensas que va a ser, niña o niño? Pues ya dijo niña, ¿no? No, no es niño. ¿No dijiste niña? No, es niño. Oh, ya ves. Oye, yo me quedé con la duda. A ver, ¿de qué? Yo me quedé con la duda porque tú dijiste, ¿no? O sea, la situación que estoy pasando, pero ¿y luego? O sea, ¿tú qué ves? Puede ser tu bola del tiempo. A ver, ¿pero qué quieres saber? ¿Cómo se va a arreglar? ¿Cómo se va a arreglar su situación? ¿Se va a arreglar o ya mejor se va a romper esto? O no, ya, pues pero espérate. Oye, como cogido ya. Más específico, o sea, por ejemplo, si se va a romper, ¿qué? ¿Tu relación con tu marido? Si se va a terminar la... ¿Me voy a divorciar? Ah, bueno, ¿tú crees que me voy a divorciar o lo vamos a... Así. O vamos a recuperar. Así. La llama de la pasión. Exacto, que sean las cosas... No, es que tengo ya mucho tiempo que no veo a mi marido, entonces... Me urge. Me urge verlo. Necesitamos mantenimiento. O sea... Pues es que ahí, por ejemplo, ya una vez que ellos te entregan el mensaje, pues ya, o sea, te salió como muy específico y luego ya se te presentó el arcángel Raguel, entonces ya ahí entra tu trabajo personal y tu trabajo individual. De... Entonces, si ella, por ejemplo, en realidad su deseo es divorciarte, puede contactar. ¿Y no, tú cómo sabes? No, estoy diciendo, por ejemplo, que te puedes tú contactar con el arcángel Raguel y decirle, mira, esto es lo que yo quiero, que sea por el bien de los dos, y si es para el bien de los dos, va a suceder, ¿cierto o no? Sí, o al revés, si no te quieres divorciar, tienes que ser súper sincera. ¿Sabes qué? Si estoy muy mal en este tema, bla, 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 no quiero divorciarme, no lo amo, lo adoro, bla, bla, o sea, reconozco la conexión que tenemos, lo que tú quieras, y decirle, o sea, no me quiero divorciar, no sé, te cedo mi vida, te cedo el control de esta situación para que tú la arregles a mi favor y a favor de él, y que pase lo que tenga que pasar. ¡Qué bonito! Está padre porque hay veces que dentro de toda la fe que tenemos, católica impuesta por papás, en la mayoría, ¿verdad? Hay veces que sigue pasando la vida y te vas perdiendo de que no sabes ni a quién hablarle. Hay veces que tienes fe y le hablas al cielo y le hablas a Dios mismo, pero en realidad te sientes perdida. Y qué padre que, por ejemplo, ella te diga, tal arcángel te puede ayudar, entonces ya siento que te enfocas un poquito más, lo haces un poquito más, pues conciso a lo que más quieres, personalizado, de alguna manera. Y como dijiste, cederlo, arréglalo de la mejor manera posible para él y para mí. Es que mira, al fin de cuentas... Sin hacerle daño a nadie. Ajá, y es que al fin de cuentas, yo creo que ese es lo que Medias desea. Siempre se ha enfocado o ha tratado de hacer, ¿no? Darle una solución a usted en cualquier tipo de pregunta o duda que usted tenga. En este caso, por ejemplo... Hablamos de religiones, ¿no? Por ejemplo, mencionó bien ahí la católica, pero puede ser usted de cualquier religión, no importa. Entonces, a lo mejor a usted le funciona ir con su sacerdote o con su pastor o no sé, o a lo mejor no cree en ninguna religión y llega a Ro y le dice esto del tarot de los ángeles y dice, ah, ahí, ahí es lo mío. Y acá encuentra como que la solución o el mensaje o el camino correcto, ¿no? Igualmente con otro tipo de temas. Ahorita a mí me encanta que estés aquí porque yo creo que tenemos pocas semanas en Televisa y pues obviamente te voy a pedir que nos saques un mensaje a ver qué nos dicen, cómo nos va a ir en esta casita nueva. Bueno, nueva no porque ya estábamos y volvimos, pero... Pero regresas. Sí, sí. Como ex arrepentido. Sí, así. Ellos, por supuesto. Sí, y nosotras, bueno. A ver, yo te tengo una pregunta después de la tuya. Ajá, ok. Y no nomás es personal mía, sino nos afecta a todos. ¿Qué va a pasar con lo de...? Ay, ¿se va a abrir vamos a regresar a sobrepasar lo que está pasando ahorita, que se abra toda la economía? Superarlo. Superarlo, eso es. Ese tema está bien complicado porque ahorita la energía está súper mezclada. Hay mucha gente con miedo, pero también hay mucha gente despertando en conciencia. ¿Cómo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras para superarlo? Primero lo de Carla y luego a eso, ¿cómo que...? No, pero ya, si estamos en tu tema, ahorita nos saca a nosotras. Me gusta. El miedo, dejar de tener miedo, dejar de sentir miedo. El miedo es lo que está enfermando esto, el miedo es lo que está alimentando todo esto. Siento que entonces, nos está poniendo en contra, ¿no? El miedo también, hay unas personas que tienen mucho miedo, no salgan, ¿pero por qué? Entonces regañando a otra persona que tal vez tiene que salir, tiene va a trabajar, tiene la confianza. O se cree inmune, güey, porque también se vale, ¿no? Sí. Yo estaba viendo a un chavo que es de superación personal y me encanta lo que él dice porque dice...
O sea, la enfermedad existe. Uh-huh. Y si tú estás sano y tienes una salud mental y saludable y física y no sé qué, te va a pegar menos que si fumas, que si eres asmático, que si eres drogadicto, que si, qué sé yo, ¿no? Entonces, o sea, obviamente, pero como cualquier otra enfermedad. Ajá. Entonces, ahorita lo que nos está despertando es, ahora, si tú te quieres cuidar y tú no quieres salir de tu casa y tú quieres usar cubreboca en todos lados, bien por ti. Ajá. Pero entonces, si yo soy una irresponsable y yo no quiero y a mí me vale la vida, eso no pues quiere déjame. Decir, eso no quiere decir que eres irresponsable, simplemente tu miedo no existía ahí. Ajá. El miedo es diferente para diferentes personas. Para ti tal vez es el COVID, para otras personas es morirse de hambre. Ajá. No poder pagar mi casa, no tener cómo darle comer a mis hijos. Pero entonces, perder en lugar todo de, lo que he trabajado en toda lugar mi vida. De hacer un pleito con esta persona que no piensa igual que tú, pues ignóralo y enfócate en ti, ¿no? Sí. Porque al fin de cuentas, tú haces lo mejor para ti y los tuyos. Estaba viendo que quieren abrir gimnasios, etcétera, etcétera, y mucha gente inconsciente, ¿y por qué? No, y vayas, no sé qué. Exacto, no vayas, pero hay gente que necesita trabajar también. Claro. O sea, imagínate esta gente, de verdad, por ejemplo, un gimnasio, los dueños del gimnasio siguen pagando renta. Todos, o sea, los locales. Ajá, sí. Es entrenadores. Locales. Y aparte la salud. Todos los que son súper sucios, etcétera. Pero lejos de eso, pues si no quieres, no vayas, pero dale la oportunidad a la otra persona que siga trabajando. O sea, no es lo mismo. Y el que quiera ir, pues al final de cuentas va a ir y va a exponer su salud. Es muy pocas personas las que tenían un colchoncito guardado de dinero como para sobrevivir seis meses sin nada. Culturalmente, en esta frontera, yo creo que me atrevo a decir, y creo que somos, que es mucho decir, que el 10% tenía ese colchón. Sí, pues casi nadie. Ajá. Sí, casi nadie. Me atrevo y pienso que es mucho, porque en esta cultura, en esta frontera, no tenemos, o sea, llega el cheque y te lo friegas, porque así estamos acostumbrados. De cheque, ¿no? A cheque, así es. Deja de tratar de controlar a las demás gentes. Si tú tienes miedo, tú quédate en tu casa. Uh-huh. Pero no imponerle a las otras personas cómo lo vivir. Que tienen que hacer. Hay hacer algo, o sea, no es nada más como que quedarte en tu casa, haz algo, o sea, come mejor, aliméntate mejor. Entonces, el miedo para poder superar esto, como tú ves, energía, energy wise, es dejar el miedo, ver lo positivo para cambiar todo esto que está pasando. Sí, para transformar todo ese miedo colectivo que hay en, pues, en conciencia, en más bien expandir la conciencia. ¿Qué ángeles nos ayudan a ver para empezar a decirles? Mira, vámonos a un corte comercial, regresando nos dicen los ángeles para esto, para el COVID específicamente. ¿Eh? No le cambien, nosotras somos Medias de Seda. No se quería subir. Enseguida se lo llevamos. Te trajiste al niño equivocado. Te dije que necesitabas LASIK. Sé valiente, atrévete a ver más claro, sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el doctor Mario Di Pasquale. Con 3 sucursales en El Paso. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Y pues seguimos en Medias de Seda. Señor. Antes de seguir con el programa, queremos mandarle un saludo a House of Flowers, que nos mandaron este arreglo tan precioso, hermoso. Que aparte de todo, y aparte de tener a Ro, traemos como que la buena energía. Sí. Trae Reiki incluido. Ajá. Brujerías y demás, pero pequeñeces, cualquier cosa. Un amarre. Un tenis de fijé. Un vudú ahí. Buena vibra, buena vibra. Llámenles al 915-321-4514. 915-321-4514. Y están en 7921 North Loop
En El Paso, Texas, obviamente. Ahí está. Ahí están los datos de House of Flowers. Y ahora sí, ¿en qué nos quedamos? Ah, nos ibas a dar los arcángeles para la pandemia. Superar el miedo. 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 Superar el miedo. Arcángel Miguel. Metatrón. Mira, Ariel también está súper presente. Arcángel Miguel es como el básico, porque él corta todo tipo de miedo, corta todo tipo de lazo y atadura que te impide alinearte con tu propósito, con tu felicidad. En las cartas sale Arcángel Metatrón, que también te ayuda como a liberarte, a entender, a tener un entendimiento de todo esto que está pasando desde otro nivel, desde otra perspectiva, a un nivel de conciencia más elevada. Arcángel Jofiel te ayuda a ver toda la belleza que hay en todo, en toda esta situación y todo lo que hay a tu alrededor. Y luego Arcángel Ariel también se manifiesta, y Arcángel Ariel ayuda mucho como al empoderamiento femenino. Ahorita está como muy fuerte esa energía del empoderamiento femenino. Uh-huh. Y pues yo creo que también va por ahí. Entonces está bien fuerte ahorita toda la energía en todos lados. Y sabes de que ahorita que mencionabas lo del despertar, si usted se fija en redes sociales, yo creo que todos tenemos a un amigo en Facebook, por ejemplo, que se le mantenga con sus ondas, que a lo mejor tú a veces las lees y dices, este vato anda marihuano o qué sé yo, pero en realidad son seres que, no digo todos, pero la mayoría son personas que tienen un nivel de conciencia superior al de nosotros. Uh-huh. Y es más fácil criticarlo y decir, ha de ser un marihuano, a decir, ay, qué tal si sí. O intenso, muy intenso. Ajá, estamos bien acostumbrados a no cuestionarnos nada. Uh-huh. Que si te dicen es que te mueres y te vas al cielo, entonces yo nunca me cuestiono, ¿en verdad me muero? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, de verdad, hay que empezar como que a preguntarnos absolutamente todo, porque yo creo que de ahí viene la clave para aprender y para investigar y para no quedarte estancado, ¿no? Además de que este encierro ha venido a dar... Realmente darte cuenta con quién estás viviendo. Uh-huh. Para o sea, con lo mejor y lo peor de ti. Sí. Lo mejor y lo peor. ¿Con quién estás viviendo? ¿Quién eres? Si es que realmente te has puesto a darte cuenta o verte en el espejo, y no nada más para ver cómo estás engordando en la pandemia, sino que verte en realidad cómo eres y sin tanta careta, porque no tienes nada que hacer uh-huh. ahorita con las caretas, ¿me uh-huh. explico? O sea, no vas a ningún lado, no haces nada, estás en tu casa, entonces no hay mucho que estar demostrándole a las personas. Y eso es bien importante, que tú te sientes un ratito y digas, bueno, yo también puedo hacer con mi energía algo positivo, ayudar a otra persona, en lugar de estar ensimismado como lo has hecho durante toda tu vida, ¿no? Ajá. Te hace como reevaluar tu vida, ¿no? Sí, es que te digo, nos hemos ido yendo en esta vida en juzgar y en criticar a los demás. Lo platicábamos la vez pasada, nosotras tres, uh-huh. después de que se terminó el programa. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis y con tu perdón, Suri, pero usted ha visto ya cómo... Ya con el perdón. Usted es la primera vez que te pido sin perdón. Sin ofender. Usted ha visto cómo se tragan en redes sociales, por ejemplo, a Suri. Ajá. Y platicábamos de eso, entonces yo le decía a Suri, es que tú no tienes que dejar que esto te afecte, porque uh-huh. a fuerzas eres una Barbie, o sea, y no lo digo porque esté aquí, o sea, está guapísima. Es bien linda. Está un cuerpazo, esta tiene, digo, a lo mejor no a todo, en gusto se rompen géneros, y no todo el mundo lo vemos la belleza igual que la otra persona, pero ella está feliz. Ajá. Y a ella le gusta así, o sea, verse así y estar así y comportarse así y salir y esto. Y en lugar de nosotros estar criticando, y pongo a Sur ejemplo porque está aquí, pero en lugar de estar criticando a personas, enfócate en ti, ¿no? Sí. Y en por qué me molesta tanto que la Suri tenga la cintura de ese tamaño. O sea, y es que yo creo que cada quien saca, yo siempre he dicho, cada quien saca lo que tiene en su interior. Sí. Porque cuando tú eres una persona feliz, no tienes que estar criticando a los demás, no tienes que estar viendo cómo vive. Hacemos. Sí. Todas llegamos sí, en pero un momento que vivoríamos. Cuando ya te ensañas en algo. Ajá. Porque... Y aparte, por ejemplo, ahorita que mencionas el ejemplo de Suri, es... Toda la mala energía que le estás mandando también se te va a regresar. Nunca pensamos en eso. Ajá. Siempre pensamos que... La mala onda que siempre aventamos es porque la otra persona se lo merece, y no te estás dando cuenta que lejos de mandárselo a esa persona, es un espejo que se te va a regresar exactamente igual. Entonces, estar abriendo, por ejemplo, otra vez con el ejemplo de Suri, abriendo sus fotos, y es que si la han leído en las redes sociales, si han leído las cosas que le escriben a Suri, son realmente, dices tú, te tomaste
alrededor de 5 minutos sí. de estar escribiendo todo un texto para estar diciendo cosas asquerosas, dices sí. tú, esos 5 minutos, es mejor voy a hacer del baño. ¿Sabes cómo? O sea, pierdes tu tiempo, tomas sí. tu tiempo para ir con una persona que no conoces no y conoces. Ponerle grosería y media. Incluso si la eres conoces. Eres una persona infeliz. Claro. No es reflejo ajá. de ti, sino de esa persona, de dónde estás, así como dices. Ah, pero ahora, sí, ok, claro. Ahorita pusimos el o ejemplo. O si te conoces. Ahorita pusimos el ejemplo de Suri, que es una persona que ya pues trae poquito colmillo, ¿no? Pero entonces vamos a decir una persona normal en la escuela y ajá. que le pase este tipo de bullying, tú no sabes el autoestima que pueda tener esta persona claro. y tú no sabes lo que puede llegar a... ¿Cómo lo puede asimilar? Ajá, al límite que lo puede tomar esta persona, ¿no? Entonces está canijo, hay que ser un poquito más conscientes, digo, esa fue mi opinión, pero usted tome lo que quiera, yo no estoy diciendo que no chismee porque el chisme es bien sabroso, sobre todo con nosotras. Pero cuando ya es destructivo, yo creo que ahí sí, sí ya como que dices tú, sí, bueno. Sí, claro, claro, la verdad yo creo que hay que medirnos un poquito porque... Luego, sobre todo en redes que es tan sí. impersonal, o ajá. sea, yo creo que si tienes alguna crítica, etcétera, etcétera, y perdón con el tiempo de Ro, pero si tienes alguna crítica o algo que hacer, no es que todo mundo tengamos el valor de decirlo en la cara, en lo personal yo sí, pero hay mucha gente que no. Sin embargo, meterte a una foto en donde esa persona pone como pie de foto, qué feliz me siento, me veo bien, bien guapa hoy, pues obviamente es el momento menos indicado para ir a criticarla, ¿me explico? O sea, claro. tener en mente la otra persona, o sea, también claro. el cómo uh-huh. se va a sentir la otra persona antes de criticar tan mal, ¿no? Bueno, pero si a usted le cae mal Suri, yo hice una página, ¿no es cierto? donde podemos votar para que sí. su cintura se haga del tamaño de la de todas nosotras, maldita. le vamos a dar leche de tomar por sí. 2 meses. Oye, Carla, pues yo eso es como yo sé que tú... patrocina lipos, te voy a decir, patrocíname una lipo. Sí, o sea, oye, no, necesito la tú, mía. Corta manzanas de Adán, pone bubis. Por eso lo digo. Necesito que me puche la mía, Carla. Todo lo pues que mira, te voy a hacer. Bonito. Oye, Carla, que sea mi aguinaldo, por favor. No sabes todo lo que te pasa. Síguete portando bien, vamos a ver si los luces va a ganar la. A ver, ¿qué hice Los Ángeles? Oye, no, pero no, ahorita saca aquellas. No te hagas, ya las vi. ¿Cuáles son no las sabía que las traía? Estas son... ¿Peligrosas? ¿Peligrosas? No, hijo. ¿Intensas? A ver, intensas. Pues, vamos a subirle el volumen. Claro. Son muy... Oye, ¿tomaron intensas. Su cóctel? Hay que tomarle esto porque... Turn it up a little. Sí, échale, échale. Sí, son más profundas. ¿Por qué son más profundas? Porque... trae otro tipo de información más profunda. Okay. O sea, sí, como es... es como otro nivel. O sea, okay. igual es tarot de ángeles. Son es como más a fondo. Yo queriendo leer. Ok. Sí, no, es que sí, está... es como está... más a fondo, trae sellos, trae... O sea, es más específica. Más, bueno, ¿qué te parece si con esas nos dices el mensaje de medias en Televisa? En Televisa. Ajá. Sí. Va. Sí, para que les sobamos, de una vez que nos digan si sí. los televisos nos aman o no. Ajá. Si van a triunfar o no. Sí, vamos, porque ya me considero. Sí, claro, claro, oye. Aunque sea relleno. Ay, qué rellenote. Ay, rellenote. Oye, bien raro porque te sentaste junto donde se sienta la buchona de la Chema. Sí. ¿Y luego? ¿Y me va a descuello o qué? No, es el lugar de los rellenos. De las buchonas. Es el lugar. El buchilugar. El buchilugar. Bueno. Bueno, dice la Suri. Necesito ponerme unas boobs más grandes, ¿no? Pero en sabrosa, dice la Suri. Andy, no, deja que venga Iracema porque qué bárbara. Sí. A marcar territorio. Arcángel Miguel se manifiesta con la carta del carro y sí, o sea, van muy bien. Es un muy buen avance, es muy buen comienzo, es muy buen avance y con todo. Van con todo. ¡Oh! ¡Eso! O sea, que sí nos van a querer los televisores. ¿Sabes qué? Como que me muestran espectadores como de las nuevas generaciones. Ajá. Como muy chavitos, así. No, Suri, no así te puedes que... ir. Eres nuestra única salvación. Nuestra ancla. Sí. Eres nuestra juventud. El jalar, jóvenes. Ajá. Nos van a decir viejas lobas como nos dijo Molcas. Pues miren, yo no les quiero presumir, pero no voy a decir nada. Fue con todo respeto. No voy a decir nada. Oye, Suri. Oye, Ro, yo te había dicho que te trajeras algo para que nos enseñaras a armonizar nuestra casa o a limpiar como que las malas ondas o energías de la casa. Uh-huh. ¿Qué es lo que podemos hacer en casa cuando tú no eres, no tienes conocimiento del esoterismo o de lo espiritual o de nada de esto y a lo mejor nada más tienes lo que usas para cocinar?
¿puedes hacer algo con eso para limpiar tu casa? Sí, en cocina, si tienen, por ejemplo, laurel, pueden hacer un como un agüita, como un té de laurel, pero no es té, no se lo van a tomar. O sea, hervir agua con laurel y ponerlo en un frasquito y empiezan a rociar el lugar que quieran limpiar, sobre todo las esquinas. Si van a limpiar un cuarto, también las esquinas, la ventana, el lugar en donde duermen, por los dos lados. O sea, si duermen en pareja, pues los dos lados. El closet. Nomás tu lado, sí. Sí, no, no, los dos lados. Y luego el baño también, hay que enfocarse en el baño. Por lo general, como que el baño lo dejamos, ah, pues es el baño. Ajá. Ahí, pero también ahí, o sea, ahí es donde realmente se te va toda la energía. Y ahí también hay que limpiar el baño. La casa, por ejemplo, la entrada, el limpiarla por enfrente, o sea, por afuera y por adentro, por los dos lados. Si va a ser limpieza general, pues igual, toda la casa, puertas, ventanas y sobre todo esquinas, encontrar el centro de la casa y desde ahí hacer algún rezo, alguna oración. Yo por lo general recomiendo mucho la oración a los cuatro arcángeles, que no necesitan, o sea, la pueden buscar en Google y ahí la encuentran. Pero es súper sencilla, o sea, Arcángel Miguel a la derecha, Arcángel Gabriel a la izquierda, Arcángel Rafael, o sea, atrás a la izquierda y Arcángel Uriel atrás a la derecha. Entonces, como esquinarlos a los cuatro y desde el centro de la casa, darles como la bienvenida, hacerles un rezo, una oración, prenderles vela. Puede ser, te digo, con romero, con laurel, válgame, se me fue el nombre de esta otra hierba. Manzanilla, si tienen manzanilla. ¿Canela? También. Canela, puede ser canela para traer el amor, para armonizar en okay. Amor. O sea, para potencializar el amor. Un kilo de canela para... También. La canela también te ayuda a la economía. ¿Cómo, tengo una pregunta, ¿cómo se trata con una persona que a todos nos ha pasado... que te da mala energía? Ajá. Estás sí. En un grupo y llega esa persona y lo cambia, sientes. Se siente que ajá. Cambia todo y estás... O que tú dices algo y te lleva a la contra. Ajá. Te pones hasta chinita porque sientes algo. ¿Cómo? No, hay veces que también eso es personal, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, que estás en el grupo y si llega esa persona es porque a ti te cae de un... Digo, tal vez. Hay sí, otras personas que dicen... Tú tienes no, que trabajar. Que dicen otras personas, no, súper bien, que no sí. Sé qué. Y tú, ay, no, la sentí medio pesada. Sí. O sea, también hay que ver eso, ¿no? O sea, y es que es muy difícil porque a mí sí me ha pasado sí, como dice, sí. Como dice Pati. Entras a un lugar y en cuanto entras, ay, se siente la mala vibra. Ajá. A lo mejor no una persona, pero el lugar como que... Oh, ¿sabes? Ah, bueno, por ejemplo, si llegas, un ejemplo muy práctico, a una... que llegue alguien y nosotros estamos hablando de ese alguien, obviamente ese alguien va a sentir así como que el peso de que todo lo que estamos hablando ajá. Se le va a ir en contra. Y yo, me ha pasado. Aquí, ha pasado. Aquí no, mira. Yo, mira, aquí estás segura, ¿eh? Mira que si yo me pongo a hablar. Pero hay personas que dan la mala vibra, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces? Pues ahí sí es como muy personal porque no puedes, o sea, más bien eres tú la que tienes que transformar la energía que llega a ti. Bueno, pero igual o sea, te puedes limpiar después de estar conviviendo con esa sí, persona. Sí, claro, te puedes, o sea, te puedes cerrar, por ejemplo, y te ¿cómo puedes te cierras? Limpiar. Pues yo uso mucho la visualización, así, tal cual. Así, no, eso lo vi en una parte, imagine putting así algo que uh-huh. Nadie te... Un manto que te cubre sí, y lo cierras. Y no llega a tu energía. Así, tal puedes cual. Decir como que estaba una mosca pasando y así, y tú en tu mente haces sí, como te encerraste en tu, ajá. Como... Me protejo, sí. Me protejo. Sí. O decirlo en voz alta, total, van a hablar de uno. Vámonos a un corte comercial, no le quedan bien, nosotras somos... Medias de Seda. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza del Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213, Home Clinic. Clínica de Medicina Familiar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consulta 915. Bienvenidos a Consulta 915. A Consulta 915. Margie Favela. Y a mi izquierda tenemos a Erika Gómez. El doctor Mario Di Pasquale. El doctor Francisco Valverde. La doctora Aime Serna, quien es el médico internista. El doctor Carlos Carrillo. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember,
Stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide? Oigan, y pues bueno, el tema se está poniendo bueno, interesante y candente, y yo sé que está en casita también le interesa. Aparte, es un horario rico para hablar de la onda esotérica, angelical y como usted energía. Le quiera llamar. Uh-huh. Oye, con esas cartas, uh-huh, así de intensidad, ¿qué mensaje le puedes dar a Patty en el amor? Porque Patty se nos casa. Sí, en dos semanas me caso. Patty se nos casa, Dios. Entonces queremos saber. ¿Qué fecha? ¿Ves? El primero de agosto. ¡A mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Es buena fecha! Iniciando el mes con todo. Sí, el primero de agosto. Ay, es que padre. Es que Patty y yo estamos platicando de los 36 matrimonios que divorcian que tenemos las dos. Entonces, estamos viendo que vamos así como por... Ella va por cada 10 años, yo voy por cada 5. Pero me encanta que las mujeres de ahora es así como que... Como dijo Patty, cada matrimonio es mejor. O sea, ajá, se me hace así como que... Porque yo súper admirable, ¿sabes? Porque que no le tengas miedo. Porque yo he mejorado. Primero lo que te aprendí, que no sabía los 20 años. Y estamos claro, jóvenes. Que yo primero tenía que arreglar lo que tenía yo malo, my issues, para poder atraer una persona mejor. Sí. ¡Claro! No, pero es que muchas de las veces las mujeres se sienten presionadas por la sociedad de que, ay, ya me divorcié, me siento súper mal porque es divorciada. Sí. Y nada que es para mejorar, es como un plus para las mujeres. Y aprendes de ti cuando estás sola. Es el consejo que le estamos dando a Suri, que si te divorcias o no, yo no sé. Pero aprendes de ti misma, porque eso era yo y mi hijo. Tuve que trabajar y estudiar y era mamá y papá y te vuelves más fuerte y más luchona. Uh-huh. Sí. Y atraes buchona, un hombre mejor. No. Luchona. Sí, la Suri va a venir mañana como Sabrina. No, bueno. Te ayuda también. A ver, échale. Ya te sacaron tu mensaje. El matrimonio. Ya, te hablan de que sí se den un tiempo a solas, completamente a solas, sin, o sea, no como se evitar eventos sociales, amistades, así que realmente se den ese tiempo a solas. Él está superpuesto, él va con todo, con los brazos abiertos, él con el corazón en la mano, o sea, él está súper dispuesto a entregarse completamente. En total confianza, la que veo un poquito cerradita es a ti. Tienes que abrirte más porque... Quita el freno de mano, hombre, dale. Un ratito. Todo. Uh-huh. Ah, sí, ahí. Ya es como que soltar lo último que... Así como que el pendientito ese que tienes para que pueda fluir súper bien. Pero se ve muy, muy bien. Sí. Hay mucha gente que antes de la boda se dejan de ver como una semana, ¿no? Sí. Nosotros ya con esas... Sí. We're like, vivimos juntos. No, pero igual a lo mejor el irse... de luna de miel, solos, sin nadie y no redes sociales. Ay, que influya. Ah, eso sí, no, sí tienen razón. Eso sí, tal vez. Eso. Uh-huh. Y no tiene que ser como que mucho tiempo, tal vez hasta con unos 3 días tiene uno para... Separarnos, sí, tienen razón. No, sí. Tu mensaje, tranquila. Ókela. A ver, gracias, me gustó. Ahora, Suri. A Suri. En la vida en general, mejor. No, algo más. Sí. ¿Pero qué? A ver. No preguntes tú. No, ¿cómo me va a ir más adelante? Sí. ¿Pero en qué aspecto? ¿En qué tema? Es que ya no quiero hablar del amor. Ay, vas a estar bien. Mira, vas a estar bien. Te lo decimos, te lo digo yo. Sí, bueno, te has casado, no vas a estar bien. Sí. Ten seguridad en ti misma que vas a... Ten seguridad en ti misma que vas a salir adelante, te lo digo. O sea, la mujer que... ¿Estamos de la panza? Vas a estar bien, se pasa uno u otro. Bueno, vamos a ver, pues, en el amor más específico. Sí, Suri, pues mira. Sí.
Hasta el estómago me dolió, señores. Hasta roja me puse. Pues boca, no te hagas. Sí, vas a estar bien. Pase lo que pase, tú vas a estar bien. Hay reconciliación. ¡Ay, qué! Hay reconciliación. Ok. Yo bien feliz y tú te valió madre. Sí, o sea, ¿cómo? Ya. Bueno, ya dejen hablar, por favor, muchachas. A ver, vemos marido nuevo con mucho dinero. ¡Nuevo! ¡Nuevo! Con mucho dinero. No es cierto. Sí, mira, algo pasa en él, algo le va a pasar a él que... En viuda. Oh, que la... Ay. No, no, toco madera, toco madera. Sí, como que algo se le remueve en él, algo pasa en él que se, o sea, regresa, no sé. O sea, no alcanzo a ver muy bien la energía de él, pero hay reconciliación. Te hablan mucho de compromiso, de encuentros, de reencuentros y de compromisos de alma. Okay. Ah. Okay. Además, si te dice que vas a tener, que quieran tener otro hijo, dile que no. Ese es mi consejo. Sí. A ver, dile tu carrera. No, ¿quieres saber de tu carrera? ¿Te doy mi consejo o no te doy mi consejo? Dale su dale consejo. No, oigas de Carla. De eso puedo el consejo. Ahorita, no, pero bueno. No, yo quiero hablar de negocio. No, a ver, sí. De los negocios a ti. Sí, claro. Sí. El amor es así como que posiciona más. El amor es me... Uno u otro vas a renegar igual porque eres tú la del problema, ¿no? O sea, la verdad. Soy tan perfecta que no. No. A nivel negocio. Tu mueca no me gustó. Te están hablando de que como que le permites a la gente que está a tu alrededor como sacar la creatividad que lleva individualmente cada persona. Uh-huh. O sea... Llevas el control, llevas la dirección, llevas el sabes por dónde ir, pero como que suelta ese control, se oye como contradictorio, pero suelta. Que no seas tan mandona, Carla. Algo así. No, sí, es que sí, no, como que permitan más a nivel creativo. Libertad. Ajá, como que es más libertad a nivel creativo. Uh-huh. Te hablan no, de eso. No, más bien es que no te pertenecen las personas, ¿entiendes? Güey, eres mía. No, te pertenecen güey, las tú personas. Y tu criatura. Me pertenecen. Ya las tengo firmadas. Son mías. Siempre dije que las amigas de Carla eran el problema, ¿no? Te el hablan problema también de emociones. Ajá. Como que llega un momento en el que das demasiado, que también entregas uh-huh. como las emociones y ahí es cuando se pierde el negocio. Ajá. Uy, gracias. No. Ángeles. O sea, aprender a separar negocio y amistad. Emoción. Ajá. O sea, no significa que no tengas una amistad con esas personas, pero, o sea, como poner límites. Estamos en el negocio y va a ser negocio ahorita. Sal fuera de aquí ya somos el negocio. Amistad. Ajá. Gracias, Ángeles. Ay, por favor, dile algo malo a Vianey. No me importa en qué género. A las embarazadas no se les dice no, nada. Claro que no. No, hombre. Bueno, a ver, ¿de qué quieres saber tú, Vianey? Ay, no sé. Todo está perfecto tanto en mi vida ahorita. Ah, que no quiero saber qué. No quiero saber qué va a estar mal. No quiero pensar que va a estar mal. No, y qué padre, porque estás en una energía... De prego. De prego, señora. De amor y de creación. De crecimiento. Estás generando vida. O sea que. No tiene mejor, nada. Sí. No tiene que estar nada malo. Exacto. No me siento así como que. Tenemos que liberarnos sí. de esa creencia de que, híjole, todo está perfecto en mi vida. Algo va a pasar. Algo super sí, malo no. viene. No. Y yo también creo en eso. Que porque todo está bien, no tiene que pasar algo. No, la vida sigue bien. Sí. Uh-huh. Yo, bueno, me voy a ir a vivir con mi novio. ¿Qué va a pasar? Porque tenemos casa cuenta, nueva. Cuenta porque la gente es que Televisa no sabe. Sí, sí, porque contamos lo de Carla, sí, pero a ver. No, no, ver. Yo toda la vida, todo el programa he contado mi vida entera. Hemos. Libro abierto. Hemos, libro sí. abierto, a mí me vale. Compraron la casa tú y tu novio. Bueno, sí. pero espérate. Es que tienes que saber toda la historia. Es que era mi marido. Ey, es mi ex marido y lo volvieron. Novio. Ahora es tu novio. Va por la segunda parte. Tu hija. Y sí. es el papá de mi hija y es el papá de mi nuevo hijo. Entonces vamos a hacer esta familia. Pero por ejemplo ahora duramos 2 años de novios porque yo sí metí el freno de mano y yo dije no me voy a volver a ir de hocico como se dice por ahí porque ya la regamos mucho tiempo. Entonces ahora 2 años de novios, ahora nos vamos a ir a qué vivir juntos. Como que dimos pasitos así bien chiquititos porque nos daba pero miedo. Bien intensos, mira, pues pagó chicle. No, 2 años después, pero sí, lo estuvimos planeando mucho, así es que
Ay, ya son un respiro diferente. Échale, Ro, para irnos con eso un corte. Sí, te hablan de que se cumplen promesas, de que se cumplen sueños y se manifiestan promesas. Te hablan, o sea, mencionan mucho eso. Es que sí. Es que yo creo en los cuentos de hadas, el amor y... Oye, pues hasta ahorita van puras cosas buenas. Happily ever. A tu Ro no te va a decir algo negativo porque es ángeles. Son ángeles. Entonces, vámonos rápido a un corte comercial. Usted no le cambie. Nosotras somos... Medias de Seda. Dije que necesitabas LASIK. Sé valiente. Atrévete a ver más claro. Sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el doctor Mario Di Pasquale. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide? Que el otro. Es que el chisme está pasado. Las terapistas de Suri, ¿no? Dándole consejo. Hijo, no. Y yo así. Oye, Ro, bueno, entonces nos trajiste también el copal, nos trajiste también que, a ver, cuéntanos, ¿qué nos trajiste? Sí, mira, enfocándonos en la limpia de la casa, pueden usar un chorro de cosas, igual simplemente con la oración, con un rezo, pueden usar también salvia. ¿Dónde la consigues? Esta yo la pido por internet. Ajá. Pero en las naturistas, ¿no? También. En las naturistas. Incluso hasta en Esmar, ¿no? No sé, no, la verdad. No he visto, pero sí en las tiendas naturistas ahí las pueden encontrar. También usar cuarzos, hablar con los cuarzos también los activa muchísimo. Y, por ejemplo, quiero limpiar la sala, en su mesita de centro, cuarcito, te entrego mi sala... Haz tu trabajo, limpia, lo que te fluya de corazón y lo pones ahí en el centro y el cuarzo empieza a hacer su trabajo. Cuencos también con sonido, con haz vibración. Un ruidito, me encanta el cuenco. El cuenco, también me encanta. Ah. Sí, el cuenco me encanta el ruido. ¡Qué chico! Este está chiquito, casi no... Ya se durmió George. Pero limpia la energía del cuarto, ¿no? Pero limpia, sí, te remueve así. Oye, algo bien interesante con el cuenco, porque uno dice, pues siempre que le pegas va a sonar, ¿verdad? Claro. Estábamos la semana pasada, hace dos semanas. Sí, no sé nada. Estábamos haciendo un en vivo y andaban ahí como que gente espiándonos y todo en el en vivo que estábamos haciendo, nos querían bloquear cosas y demás, y no sonaba. Y no sonaba. Por más que le movieran. Uh-huh. No, y le pegaba y le daba y no sonaba.
no sonaba, wow. Así no sonaba. Ajá. Nada. ¡Qué increíble! Sí, entonces sí, sí hay que tener un poquito de credibilidad a estas cosas porque pues de verdad se pueden detectar las energías, ¿no? Oye, y es vibración, que... o sea, es vibración, música también, o sea, si no tienen cuencos, en YouTube hay muchísimos, o sea, nada más le ponen cuencos tibetanos, lo ponen en la tele, lo ponen en el celular y el cuenco empieza a hacer su trabajo, o sea, no necesitan tener uno así en vivo. También hay música de tambores, tambor chamánico, y también, o sea, es una maravilla, esas limpias me encantan a mí. La otra me fascina. Oye, Ro, pásanos tus datos para la gente que se quiera comunicar contigo. Claro que sí, teléfono 915-228-7511, Facebook e Instagram como Ro Orona. La Ro página, es con doble O, R-O-O y luego Orona. La página de Facebook se llama Ángeles Índigo. Ángeles Índigo, y tu teléfono otra vez, 915-228-7511. Haces también Reiki, haces también, ¿qué más? Pues Reiki, es que mira, mis sesiones son como, depende de lo que me digan los ángeles que haga, eso es lo que hago. Ajá. Pero entra Reiki, entra la limpia, a veces también con el cuenco, últimamente con el tambor, a veces me piden limpia con copal, a veces nada más incienso de copal, a veces me piden que los llene de cuarzos, o sea, depende. Okay. Así que ya lo sabe, de verdad, es una buena opción para, pues no sé, ahorita que traemos tanto estrés, tantas broncas familiares con esta pandemia, porque a lo mejor falta el dinero, a lo mejor falta el trabajo, a lo mejor sobra el esposo, sobra la esposa, entonces, no sé, 20,000 cosas que puedan suceder en este momento en casita, y de verdad también se me hace algo bien interesante a los niños, si usted tiene todos este tipo de problemas, imagínese una criatura que a lo mejor, como lo mencionó bien en algún programa, una criatura que ha sido violentizada o que tiene algún uh-huh. tipo de abuso familiar, entonces, y usted sabe, a lo mejor es tu sobrino, a lo mejor es lo que sea, igual y lo puedes llevar a que le hagan algún tipo de sanación, algún tipo de terapia, hasta para que se distraiga, ¿no? Porque ahorita no están yendo ni a la escuela ni nada, sí, y pues sí, está... Es puro ocio, sí, concentrado. Sí. No, ocio y estrés y de todo, porque aparte el niño también se está chutando el estrés de que no hay dinero, de que no hay trabajo, de sí. que todo el día nos vemos, no, y de los todo. Niños en este tema, ellos conectan súper rapidísimo y les encanta el cuenco, les encanta el tambor. Ajá. Y conectan súper rapidísimo, o sea, súper rapidísimo, y sí traen mucha carga que no les corresponde ahorita energéticamente a ellos, y, o sea, no quieran tenerlos tampoco meditando una hora, porque no van a aguantar una hora meditando a los niños, ellos con 15, 20 minutos meditando, con eso tienen. Entonces, se me hace que los que más que tenemos que meditar y aterrizar más somos los papás, sí. Los adultos, los niños luego conectan. Definitivamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Se me hace que ya no les vamos a quedar. Sí. No le queda bien. Agrandas el sillón. Pongo el sillón para unas 12. Hicimos buen timón. Oigan, muchísimas gracias. Recuerda que nosotras somos, fuimos y seremos medias de seda. Adiós.